El sector resinero ahora mismo está recién nacido. Obviamente necesita todo tipo de ayudas, principalmente de administraciones. En el Ayuntamiento de Tardelcuende nos volcamos pues por vocación y por tradición, ¿no? Agradezco al presidente la presencia. A partir de hoy estoy convencido de que va a entender casi del todo bien lo que es el sector resinero, y le agradezco sobre todo que hace un año tuvimos una conversación. En esa conversación quedaron algunos temas pendientes, sí, pero apuntados, ¿no? Y se están concretando. Agradezco estas ayudas en nombre de los resineros porque, evidentemente, en un trabajo nuevo para la mayoría, en un trabajo durísimo, como si venís podéis ver, en un trabajo que no es especialmente en lo económico, no es muy agradable, pues una ayuda de 1.500 euros este año a los resineros de Tardelcuende, que estamos procurando que todos puedan acceder a ella, va a ser, no digo la vida, pero sí va a ser una inyección que seguramente les anima a continuar en años sucesivos. La verdad es que teníamos muchas ganas, ¿no? Porque además habíamos sido invitados por el alcalde de Tardelcuende hace tiempo para conocer de cerca lo que es la singularidad del trabajo de la resina, de los resineros en el monte. Y bueno, sabéis que la Diputación Provincial en este periodo pues aprobó un plan de empleo en el que se recogen determinadas ayudas para el sector de los autónomos, y son 20 personas las que la Diputación Provincial ha apoyado con una ayuda de 1.500 euros para convertirse en autónomos y más sobre todo en el sector de la resina, con lo cual nuestra aportación ya empieza a ser un fundamento principal, una esencia, con una cantidad de 30.000 euros a esos 20 resineros, que muchos de ellos están participando y trabajando en la zona de Tardelcuende, Quinta la Redonda, todo lo que es la zona de Lizana. Y bueno, pues queremos verlo de cerca, ¿no? Porque se está moviendo mucho también el sector de la resina. Sabéis que también estamos dispuestos a apoyar, como ya lo dijimos en su día, a cualquier instalación en la provincia, en cualquier punto de la provincia, de una empresa de destilería que podría evidentemente recoger todo lo que es la resina que se produzca en nuestro territorio para poder abaratar también los precios de transporte y de logística, y que de esa forma también los resineros podrían tener un mayor crecimiento económico a la hora de poder percibir sus percepciones por el tema del trabajo de la resina, que sabemos que es un trabajo duro, es un trabajo que se abandonó hace años por ese tipo de circunstancias, evidentemente, pero que Soria tiene un porvenir, tiene unas posibilidades, a nada de que las cosas se hagan bien, a nada de que el mercado también de la resina pues tenga una salida a través de los diversos productos que se pueden generar con la resina. Y bueno, la institución provincial tiene que estar pendiente de todo lo que se mueve en la provincia de Soria. Y bueno, pues aceptando esa invitación que Ricardo Corredor nos trasladó hace tiempo ya, y encontrando un momento en el que ya hemos empezado también a dar ayudas desde la Diputación y a conocer un poco de cerca lo que es este sector, aquí estamos, ¿no?, para cumplir con lo que es nuestra obligación de estar presentes en el territorio y conocer de cerca la peculiaridad. No es que nos vayamos a poner a ver cómo se saca la resina del propio pino, pero para así verlo, para conocer de cerca, porque es la mejor manera de percibir y ver las cosas.